The day that the Lord has made. Este es el día que ha hecho el Señor. Amen. The day sacrifice for me. Este es el día de sacrificio para mí. ¡Que Dios los bendiga a todos. God bless you. God bless you. Dios los bendiga. Amen. 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 Praise God. Gloria al Señor. No voy a predicar in en inglés. Porque no tengo esa habilidad que tiene el pastor. The the pastor, pastor has de poder hablar los dos a la misma vez. En esta preciosa mañana. In this beautiful morning, vamos a buscar en nuestras Biblias. We're gonna look in our Lucas capítulo 15. Luke chapter fifteen, versículo sixteen al twenty-four. Verses sixteen to, to twenty-four. Lucas capítulo quince, versos dieciséis al veinticuatro. Luke chapter fifteen, sixteen to twenty-four. En esta mañana, antes de entrar a la lectura bíblica, This morning, before we get into the message, vamos a hablar sobre un tema We're talk about a topic que yo creo que a casi todos hemos pasado. That I think we all have been through. Y se trata sobre la crisis. And it's about crisis. Pero en esta mañana this morning, vamos a ver la esperanza en medio de la crisis. We're gonna see hope in the midst of crisis. Y vamos a, a ir a la lectura bíblica. We're read the Se trata sobre el hijo pródigo. It's about the son. Yo la voy a leer en español y mi hermana Liliana eh, la va a leer en inglés posteriormente dice así en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le vio le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen en abundancia pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, poned, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. It says, So he went and hired himself out to a citizen out that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pots that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death?" I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him the son said to him father i have sinned against heaven and against you i am no longer worthy to be called your son but the father said to his servants quick bring the best robe and put it in, and put it on him put a ring on his finger and sandals on his feet bring the fattened calf and kill it let's have a feast and celebrate for this son of mine was dead and is alive again he was lost and is found so they began to celebrate Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí frente a tu iglesia, frente a esta congregación, Señor, para traer el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas el que obres a través de tu Espíritu Santo en el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos y de todos aquellos que no puedan estar viendo a través de eh, esta transmisión, Señor. Gracias te doy una vez más porque por tu gracia y misericordia estoy de pie, estoy aquí y te pido, Señor, que tú en esta mañana obres en los corazones en una forma especial. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Esperanza en medio de la crisis. Hope in the midst of crisis. Yo estoy en crisis ahora aquí. I'm in crisis ah. right now. <laughs> no, no. Estoy bromeando. No. Eh, aunque en 35 años que llevo sirviéndole al Señor. Even though I've been serving the Lord for 35 years. Esta es la primera vez This is the first time que predico un domingo. That I preach on a Sunday. Y fuera de Rico, And outside of Puerto Rico. Así que ya prácticamente So practically me internacionalicé. <laughs> I have internationalized myself. Bendito sea el Nombre del Señor. Praise Glory God. Glory to God. Praise God. Eh, según el dictionario, la definición de crisis. The definition of crisis uh, in the dictionary. Dice, Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. La crisis puede ocurrir por diferentes razones. Can occur for por ejemplo, malas decisiones For example, bad decisions, o acciones or actions, y circunstancias que están fuera de nuestro control, and that are out of our control como la pérdida de un ser querido, like the loss of a loved one, pérdida de una extremidad del cuerpo, of a, of body, <coughs> perdón. enfermedades, diseases, uh, sickness. Pérdida de empleo. Loss of employment, el mudarse a un lugar diferente que solíamos vivir. Etcétera. Et de la crisis que vamos a hablar hoy the that we're talk about today, es sobre la parábola del hijo pródigo. It's about the prodigal son, the parable. Y yo sé que muchos... And I know that many of you, eh, se van a sentir identificados con esta parábola. Yo primeramente, first, porque me recuerda because it me que por malas decisiones en mi vida llegué a entrar en crisis me alejé de la casa de mi padre I, I walked away from my father's house. yo creo que la una está más nerviosa que yo <risa> <risa> pero nada no, nos vamos a seguir entendiendo eh, vamos a hablar sobre el punto voy a tocar unos puntos aquí eh, de hecho talk about some points Tres puntos. Have y el primero, And the first one. la necesidad del hijo pródigo. It's the need of the son. Comienza cuando se encuentra en una situación extremadamente difícil It when he's in an y no tiene los recursos económicos. And para comprar alimentos. To buy food. Nadie le daba ni siquiera de las algarrobas que comían los cerdos. No Esto era una situación difícil para él. Was a for him. También era una, una, una situación difícil para su padre. This was also a for his Porque su hijo... Because his son, Se había marchado de la casa walk, house, porque lo quiso hacer así. Por eso, en este caso, in, in case, podemos decir que esta crisis, crisis pasó por una mala decisión. It was of a bad y la apacentar cerdos para un judío El apacentar este tipo de animales para un judío era vergonzoso. Nadie se acercaba ni siquiera a darle de lo que comían los cerdos. Sumamente difícil. Very difficult. porque cuando decidió salir de la casa de su padre, house, le exigió que le diera su herencia. He the, in the su padre, sin mediar palabra, sin discutir con su hijo, His father without saying a word, le otorgó la herencia. He gave him the inheritance. A los pocos días de haber pedido su herencia, After a few days later when he asked for his inheritance, dice que se fue a una tierra, una provincia lejana. He went to a to a far off land. Lo malgastó todo. He misused. Vino el de la en su vida. And then the moment of crisis came into his life. ¿Te has vez have you asked yourself <coughs> si mala if because of a bad decision tu vida in your life has en crisis? you have gone into crisis? O quizás puede decirme, hermano, maybe you can say, hermano Shelley, no fue porque tomé una mala decisión, sino porque pasó algo en mi vida que estaba fuera de control. Y por ende caí en esta crisis. And because of that, I'm in this crisis. En este caso, el hijo recapacita, in this case, the son comes to his se enfrenta a sí mismo, he reconociendo himself, la situación en la que se encuentra, recognizing the situation he finds himself in. piensa en los jornaleros, que trabajan en la casa de su padre. Tienen que comer mientras él sufre de hambre. To Toma la decisión de levantarse, he makes the to stand up for de levantarse por sí mismo y regresar a la casa de su padre y pedirle perdón por But su pecado. Y returned to his father's house to ask for forgiveness for his sin. Reconoció este joven que necesitaba ayuda. He recognized that he needed help. Muchas veces, en las crisis por las cuales pasamos en nuestra vida, when we, when we go crisis, necesitamos ayuda. We need help. Necesitamos la ayuda de Dios primeramente, we need God's help firstly, pero también necesitamos la ayuda de un familiar, de un amigo, friend, de una persona en quien podamos confiar that we can trust, para que nos ayude. So that they can help you, help us. Estar en crisis no es fácil. It's not easy to be in in a crisis. y manejarla por sí propio manejarla uno mismo And go through it by, 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 by ourselves. no es fácil not easy. por eso necesitamos ayuda That's why we need help. Amen. cuando este joven recapacita when he reconsiders él se enfrenta admite su error he recognizes his mistake el punto a aceptación y arrepentimiento acceptance and repentance Acepta que está mal, que necesita ayuda. Reconoce que está en una crisis y que necesita el perdón y la ayuda de su padre. Al mismo tiempo, sabe que tiene que trabajarla personalmente. Time, Podía quedarse lamentándose. Y morir de hambre. He could and starve, o levantarse y pedir ayuda. Or get up and ask for help. En esta etapa de su vida, At this stage of his life, reconoció las consecuencias de sus acciones. He the of his A veces reconocer las consecuencias de nuestras acciones. Sometimes no. recognizing the consequences of our actions, Nos it's hard. Que because we have to fight against ourselves. Que vayan a de I want you guys to go to 2 Samuel. Capítulo 12, versículo 13. Chapter 12, verse 13. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová te ha redimido. De tu pecado, no morirás. Then David sent to said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, The Lord has taken away your sin. You are not going to die. it's importante reconocer cuando fallamos, it's important to recognize when we fail? Más cuando le fallamos al Señor, Most when we fail to the Lord. Porque sabiendo como hijos de Dios God, que las cosas se deben de hacer correctamente, that be done no lo hacemos. We don't do it. Pero eso nos pasa a todos. Recuerden que le dije que yo estoy en primera fila. Soy el primero. Eh, el punto B, determinación. Implica fuerza de voluntad It involves willpower y coraje para enfrentar una situación. And courage to face a situation. Aunque estaba avergonzado y triste, avergonzado, triste y cansado, Although he was embarrassed, sad and tired, no le importaba si iba a ser rechazado o perdonado. To Tomó la decisión de regresar a casa, de regresar a su casa y no se detuvo. He made the decision to return home and didn't stop. We're going to go to Matthew 11, 28. Dice así: Palabras de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Dentro de toda esta situación tan terrible. You know había esperanza para este hijo pródigo. Dentro de la situación que tú estás pasando, in the that you're going through, hay esperanza. There para is ti. Hope for you. Hay esperanza porque podemos venir a Jesús, there is hope we can come to Jesus, entregarle nuestras cargas give him our burdens, y descansar en él. And pero cuando entregamos las cargas, we give our burdens, tenemos que entregárselas de verdad. Porque de qué vale yo decirle, Señor, orar a Dios. Ayúdame con esta carga. Help me with this Ayúdame con esta crisis por la que estoy pasando. Help me with this crisis that I'm going through. Y no verdaderamente no entregárselas a él. And we don't give it to him. Se seguir completamente con ese peso en nuestra mente. We, we keep that uh, weight in our shoulders like in nuestra mente. In our, in our mind. Y eso no nos hace bien. And that's not good for us. Por eso es que es importante it, important. pedirle ayuda a él, ask for his help. pero también pedir, pedir ayuda But also ask for help a los que nos rodean. To the people that are around us. Te encuentras en ese... ¿Estás en ese tipo de situación? Are you in that type of yo sí me he encontrado muchas veces. I have been there a lot of times. Y mi crisis. Duró más de lo que yo pensaba. It lasted longer than I, I thought. No quería regresar a la casa de mi padre. I didn't want to come back to my house. Mi orgullo, mi no me lo permitía. Didn't allow me to. Y por eso se extendió and, mi crisis. And that's why my crisis took longer. Yo estoy seguro que también cada uno de ustedes. I'm sure that all of you, que, le tiene que estar pasando lo mismo o podría decir que le ha pasado lo mismo. Volviendo al, a la parábola. Back to the parable, del versículo 20 al 24, 20 to 24 vemos la restauración. Y la restitución. We see the restoration and restitution. Carecía de ayuda espiritual y emocional. Lacks spiritual and emotional help. Así como de un, un hogar seguro, as well as a safe home, provisión, provision, comprensión, understanding, y amor, and love. Vemos la misericordia del Padre. We see the mercy. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando fallamos, when we fail, y cuando le fallamos a Dios, and when we fail to God, creemos que no, te, no debemos eh, merecer el perdón de Él. We think that we don't deserve his forgiveness. Y yo te decir en esta que and, I, and I want to tell you this morning: no stop thinking like that. No sigas stop torturing yourself. Y lo que que hacer es venir a él. And the only thing you have to do is come to him. entregarle tu carga, Give him your burden, pedirle perdón, ask for forgiveness, y de lo demás él se va a encargar. And he take care of the rest. Es que a veces pensamos que Sometimes we think tenemos que venir limpios, tenemos que venir este that we have to come clean. Ya listos. Like ready. Y estamos tapando eh, nuestra imagen, poniendo una cara contenta and de que are, todo está bien. Are, like Pero no es así. But it's not that way. Estamos sufriendo. Pero el Padre But the father, está esperando con sus brazos abiertos. He's waiting for you with open arms. Solo está de ti y de mí It's on you and me. regresar a casa. Coming, back, coming back home. La misericordia del Padre, el Padre... No perdió la esperanza de que su hijo regresara a casa. The father did not lose hope that his son would return home. Al verlo de lejos, seeing him from afar, lo reconoció y fue movido a misericordia. He recognized him and was moved to mercy. Corrió y se le echó y se echó sobre su cuello y lo besó. And he ran and leaned on his neck and kissed him. Jesús. Expuso esta parábola. Jesus gave us this parable. Pero es la imagen de nuestro Padre Celestial a la que está presentando aquí. Quizás por muchos años hemos escuchado. Quizás por Señor, que Dios castiga. That the Lord punishes us. Y Eso es cierto. And that's true. Cuando desobedecemos, When we disobey, insistimos insist en pecar. In, sin. Pero Dios es grande en misericordia. But the Lord is big in mercy. Y él lo que quiere es abrazarnos restaurarnos us, y ayudarnos en nuestra crisis, and help us in our crisis. en juan 19 no perdón salmo 103, We're go to Psalm 103 versículo 13 al 14 13 Dice así: Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him, for he knows who he, how we are formed, he remembers that we are dust. Y en Mateo capítulo 7, versículo 9, And in Matthew 7, 9 through 11, dice, disculpen, 7-9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? o si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan a a know how to give good gifts to your children how much more will your father in heaven give good gifts to those who ask him La misericordia de Dios es infinita. Amen. the lord's merciful is inf infinite. has no end the mercy of the lord has no end right am i, am I, am I correct No te dejes engañar por el diablo. Don't let the devil deceive you. Porque hacerte pensar que no tienes oportunidad. Hacerte pensar que eh, dentro de tu crisis, that in your crisis, sea por una mala decisión que tomaste Be, being for a, a bad decision? o por una circunstancia que simplemente pasó Or for a te haga sentir que no hay solución porque si hay solución But there, there is a solution. si venimos a los a los brazos del Padre we come to our arms, y regresamos a casa, and we come back home. Él está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a restaurarnos. Alabado sea el Señor. Amén. A pesar de que su padre corrió y se echó sobre su cuello, Even el hijo no se retracta de lo que había pensado y decidió hacer. Perdón. A pesar de que su padre cor corrió y se echó sobre su cuello, el hijo no se retracta de lo que había pensado y decidido hacer. Pide perdón? y reconoce que no es digno de ser llamado su hijo. He asks for forgiveness and acknowledges that he is not worthy of being called his son. Muchas veces dentro de nuestra situación nuestro problema, many times in our problems or situations, eh, recapacitamos y decimos necesito ayuda. Pero cuando llega el momento de que todo aparenta estar en calma, nos olvidamos we forget. y pensamos que no va a volver. And we think that not back. Pensamos que vamos a poder con el asunto, that we can, we can deal with this. pero no es así. But it's not that way. Porque si pensamos en hacer lo que pensamos hacer, tenemos que hacerlo. We have to do it. En este caso hay que seguir este ejemplo del hijo pródigo. Él decidió levantarse, to up, ir a la casa de su padre y más aún, Pedirle perdón and ask for his para poder ser restaurado. So he can be es muy importante que lo tengamos claro eso. It is very that we have that clear. No es solamente que nos confrontemos y lo pensemos, es que ejecutemos. que nos confrontemos y lo pensemos, es que ejecutemos. Ejecutemos eso que hemos pensado para poder ser restaurado. Do that that we have thought so we can be restored. Porque si no, lo que estamos haciendo es not, levantar la alfombra, lift up the rug, lift up the rug, barrer el polvo a, it under, y qué, echarlo. Sweeping, sweeping hermana Silvia, usted que le gusta mucho la limpieza, bueno, yo entiendo a todos aquí, verdad. Pero nuestra hermana Silvia, hemos hablado con ella. Eh, ¿Eso soluciona situaciones que, Sister, que, ¿Qué puede pasar con eso? Sister Silvia, te estresa. This makes you stress, stresses me out. Eso nos va a pasar a nosotros si hacemos eso. Eh, si hacemos eso. That's to us if we do that. Nos vamos a seguir estresando. We're keep y ese sucio se va a seguir acumulando is keep debajo de nuestra alfombra. Under a rug. Va a llegar un momento donde ya no lo vamos a poder cubrir we can cover it. porque va a salir come y en nosotros va a explotar <laughs> And it's gonna explode. y todo lo que esté alrededor de nosotros se van a afectar get otro paréntesis En mi vida in familiar, my life, in my family life, como esposo as y, a husband, y como padre de familia, as a father, yo seguía, seguía acumulando el polvo debajo de la alfombra. I to the dust under the rug. Y cuando llegaban esos momentos eh, fuertes de crisis, when the hard moments came, explotaba. It will explode. y todos los que estaban a mi alrededor pagaban las consecuencias And who was me paid the momentos muy difíciles había la ayuda había la ayuda para mí sí sí ¿La acepté? Did I accept it? No. no. Se me hizo muy difícil. It was very difficult. Pero no fue hasta que pasaron años. But it wasn't until years after. hasta que yo tomé la misma decisión que tomó el hijo pródigo. Until I made the, same decision that the son did. No solamente de levantarme. Not only to get up, sino de tomar acción But to take action. y pedir perdón And ask for forgiveness. y ahí es donde empieza la restauración And that's where restoration starts. hermano pero mi crisis eh, es una crisis terrible mi crisis es una crisis terrible claro que sí of course. tu crisis puede ser peor que la mía, pero sigue siendo crisis. But it's, it's a crisis. Y necesitamos ayuda. And we need help. Necesitamos esa mano amiga. We need that, uh, hand. Necesitamos la ayuda de Dios, como dije primeramente, sobre todas las cosas. Over all things, we need God's help. Pero necesitamos la ayuda amiga. Necesitamos un hombro donde podamos recostar nuestra cabeza donde podamos hablar where we can talk, donde nos escuchen so where can hear us, donde nos comprendan can us. entonces es que podemos ir restaurándonos and then that we can go and esto incluye la ayuda profesional dentro de nuestra crisis esto incluye la ayuda profesional dentro de nuestra crisis Yo, decidí, yo de, decidí recibir esa ayuda profesional. I to take that help. Primeramente para la gloria de Dios. First, for the glory of God, por su gracia, su amor y misericordia. For his grace, love, and mercy. Estoy de pie. I am, I'm, I'm on my feet. Pero también. But also, también porque tomé la decisión. But also because I made the decision de to receive that help. De pender, de because I was about to lose my family. El perdón del padre. The forgiveness of the Father. Su padre no le reclama por sus acciones y lo perdona sin reprocharle. le reclama por sus acciones y lo perdona sin reprocharle. Le pide a sus sirvientes que saquen el mejor vestido, dress, que le pongan un anillo en su mano. To put y calzado en sus pies. También hace una gran fiesta. Y así celebrar la llegada de su hijo. En Lucas capítulo 15, versículo 10. Dice así: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Eso es lo que le sucede a Dios cuando venimos arrepentidos ante su presencia. Con con un corazón contrito y humillado. With a, with a humble heart. Eso sí el no lo desprecia. He doesn't reject that. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Las expresiones de su padre fueron impactantes. His father's expressions were shocking. Porque aunque sabía que su hijo se había ido por su propia voluntad, decidió aceptarlo. He decided to accept him. Y no rechazarlo. And not reject him. Regresó con vida. He came back alive. Y para el padre eso era lo más importante. And to the father that was the most important thing. Yo no sé. qué problema tú puedas estar pasando. I don't know what you're going pero Dios sí la sabe. But God does know. Yo no sé si te has apartado have, o si estás, si estás aún dentro de la iglesia, if you have away or you're still in church, pero estás batallando con esa crisis. You with that crisis, sea porque tomaste una mala decisión. O porque vino un momento inesperado en tu vida. An, an y cambió tu vida por completo. Hay esperanza en medio de la crisis. There is hope in the midst of the crisis. Vuelve y lo digo, hay esperanza en medio de la crisis. Tienes que levantarte. You have to get up. Tienes que ser como hizo el hijo pródigo. You have to do what the prodigal son did. Tomó la decisión, la determinación. He made the decision, determination. Y regresó a la casa. And he came back, and he came back home. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Conclusión. In afrontar momentos de crisis en nuestras vidas no es fácil. Facing moments of crisis in our lives is not easy, Mucho menos aceptarlas. Much less Pero si decidimos darle la oportunidad a nuestro Padre Celestial, we chance, podemos recibir las fuerzas, we strength, levantarnos we otra vez, get up again. el lamentarnos no resolverá nada. Lamenting and not taking action will not solve anything. Hay que tomar acción. We have to take action. En cambio, pedir ayuda y enfrentarlas, enfrentar la crisis. Instead, of asking for help and facing the crisis, hará la diferencia. Will make the difference. Cada crisis o prueba en nuestras vidas. Every crisis or trials in our health, in our life. Tiene una fecha de expiración. Depende de nosotros si la reconocemos. It is up to us if we recognize it. La trabajamos. Work on it. Y le damos la oportunidad a nuestro Padre amoroso And give our the de sanarnos y y así recibir las fuerzas que necesitamos para luchar contra él. Si tú necesitas la oración, If you need prayer, estamos aquí para orar. We're here to pray for you. Tenemos un Dios. Tenemos un Dios poderoso, We have a God, perdonador, forgiving. que está dispuesto a recibirnos con sus brazos abiertos. Bueno, y para siempre su misericordia. God is good. Su misericordia es grande. His are great. Y él quiere abrazarnos. He quiere que volvamos a casa nuevamente. Para restaurarnos, bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Reflexionemos antes de hacer esta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Loving Father, te damos gracias en esta mañana we thank you this morning por el mensaje de tu palabra, porque primeramente Señor, Because first God, me has hablado a mí, you have talked to me. pusiste este, este mensaje en mi corazón you put this message in my heart. y yo sé que estás tocando las vidas. En esta hora. Aquí. Y también los que nos están viendo. And also those who are watching online. Gracias por recibirnos, Señor. Thank you for receiving us, Lord. Porque aunque no somos dignos de ser llamados tu Hijo. Cuando venimos arrepentidos hacia ti. When we come to you repentant. Tú nos aceptas. You accept us. Nos abrazas. You hug and embraces. Y nos restauras. And restores. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen.